Buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Le vamos a dar un minutillo a sus demás compañeros para que ingresen. Todavía tenemos pocos. ¿Les parece? Buenas noches. Buenas noches. No se vaya a sumar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por el recordatorio. Sí, me recuerdan al final, unos minutillos antes de finalizar la clase para compartirles todos los archivos, incluyendo el que vamos a ver este día. Aunque espero que por su cuenta hayan estado practicando, ¿verdad? Todo el conocimiento que hemos tenido. Porque yo les voy a compartir los archivos, eso es importante, pero no es lo mismo como hacer un esfuerzo por hacer uno mismo los ejercicios. Pero sí, al final de la clase, con mucho gusto, se los voy a compartir todos. Bueno, creo que todavía faltan un par. Vamos a dar un par de segundos más. Entonces, quería decir algo. Bueno. Buenas noches. Aún me aparecen los videos del licenciado, bueno, del licenciado Cabrera, incluso. No me ¿Quién salen habla? los tuyos. ¿Quién habla? Joana Corso. Joana Corti. Sí. Joana, yo vi en la plataforma y usted ya está ahí inscrita, entonces deberían de aparecerle los míos. Bueno, la vez Me anterior, extraño porque estuve la en este el día de ayer, solicitando. un día de estos me dijo que admiraba los videos correspondientes. No, le dije que iba a confirmar, pero no, todavía no me salían. Porque yo Incluso aquí acabo estoy de. verificando a ver si se ven, pero no, Cabrera me aparece. Y es un señor de lentes, en cabello. Y están entrando al link porque les enviaron un link al inicio cuando se inscribieron. Y lo otro es que ya se hayan inscrito en otro link, pero no puede ser porque el link que les envían, media vez entraron y se inscribieron en ese, ahí tienen que estar apareciendo. Yo he revisado la Ajá, porque de plataforma. hecho, concepto básico y en un trabajo de Excel, me aparece como las evaluaciones, como usted las puso el otro día, pero los videos sí no me aparecen. Tal vez me ayudo viéndolos por YouTube, ya que no me aparecen acá. Sí. Aquí yo estoy viendo todos los inscritos porque tienen que inscribirse en el link que les mandan y aquí está precisamente sí. Joana Guadalupe Corcios. Acá está inscrita en el curso. Voy a compartirles pantalla.
Bueno, pero primero voy a pasar el listado antes que se me vaya a olvidar y luego revisamos eso, ¿le parece? Sí, Vamos a cumplir el protocolo porque si no después nos jalan las orejas. Vamos a empezar con el señor Alfredo Alberto Mancía. Ana Patricia Méndez. presente, buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carmen Elena Nerio. Presente. Buenas noches a todos. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Delia Firda Barahona. Diana Victoria Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches, Dina Xiomara Rivas. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. Buenas noches, presente. Buenas noches, Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Joana Guadalupe Corcios. Por ahí está presente Joana. Presente. José Wilfredo Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches. Josué Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales. Karina Stephanie Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Silvia Arelí Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Antonio Serna. Presente, presente, buenas noches. Buenas noches. Wilmer Alexander Antonio Vega. Buenas noches, presente. Jacqueline Michelle Mestizo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Jessica Maribel Hernández. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día. Antes, no me olvido del tema de Joana. Bueno, les acabo de compartir mi pantalla. Vean, yo aquí estoy en la plataforma y aquí veo todos los que están inscritos. Incluso hay unos que hasta ya me empezaron a hacer los laboratorios. Felicidades. Aquí deberían de estar todos los que se han inscrito en el curso. Y por acá veo yo a la señora o señorita Joana Guadalupe Corcios. Hola, Joana Corcios. Aquí está usted inscrita, entonces debería de estar acá. O sea, no hay problema, usted debería estar entrando a la plataforma, al curso que correspondiente. Y por ejemplo, ¿cuál es el curso que usted no mira? ¿O que le aparece otro? No estoy en ese básico. ¿Cómo? Estoy en el de Excel básico. Sí, aquí estamos. Correcto, este es Excel básico. Entonces, acá en los cursos, como les dije, aquí les aparecen las secciones. Ahorita vamos por la sección 2. El día de ayer vimos el tema de formato condicional y el curso debería de estar ya acá. El video debería de estar ya acá. ¿Ven? Estos son los videos.
Entonces, formatos condicionales, veamos si ya lo subieron el video. Sí, ya está subido. Vean, este es lo que vimos el día de ayer. Si nosotros vemos acá el video, acá está el video que vimos ayer. Vean. Entonces, sí están cargados los videos correspondientes. Allí, vean, entonces, sí están cargados los videos, entonces ahí tiene que revisar. Si ahorita usted está en su máquina, si usted está en su máquina y nos puede compartir para ver en qué curso es el que está. Porque al inicio le debe decir el curso y el código al que está entrando al inicio. Si gusta, le comparto pantalla. Perfecto, permítame. Vamos a tener aquí. Permítame. Hoy sí ya puede compartir. Veamos. Vale. Creo que ya la puede ver, ¿verdad? Sí. Aquí estoy en el curso básico, como mencionó la sección 2. Vaya, dele. Ajá, dele allí. En toda la primera sección sí me sale el otro profesor. Ok, dele ahí, dele clic. Espéreme, espéreme, veamos. Que a veces se tarda un poquito en cargar, ¿verdad? Hay que ser ahí paciente. Está tardando el internet. Si gusta, licenciado, puede empezar con la clase y lo vemos al final. Y le voy a mandar, y le voy a enseñar para que no nos atrasemos. Vaya, de acuerdo. Entonces, detenga ahí de compartir. No debería de tener problema, ¿verdad? Pero vamos a. Al final me avisa con anticipación para poder ver qué está pasando. Bueno. Este día vamos a ver el tema de administrador de nombres. Vean. Este es el tema que vamos a ver este día. Del examen, ¿no? Vamos a ver el tema administrador de nombres. ¿Qué es esto de administrador de nombres? Bueno, mire, administrar nombres no es más que asignar nombres a las celdas o a un rango de celdas. Ya sabemos y tenemos bien claro qué es un rango. Un rango es un conjunto de celdas que va desde una celda inicial a una celda final. Los rangos pueden ser un conjunto de celdas en una fila, un conjunto de celdas en una columna o incluso un conjunto de celdas de filas y columnas. Entonces, cuando nosotros vemos un nombre de una celda, por ejemplo, acá.
Cuando nosotros vemos el nombre de una celda, ¿qué pasó con esto? Sabemos que la intersección de la columna y la fila le da un nombre a la celda. Pero nosotros podemos asignar un nombre especial a las celdas. Es decir, si yo no quiero estarme recordando exactamente dónde está algún dato o a qué celda quiero hacer referencia, mejor le pongo un nombre. ¿Ok? Entonces, eso es asignar. Eso es el administrador de nombres, poder controlar todos esos nombres que nosotros les damos, ya sea a las celdas o a un rango de celdas. Ok. Eso también nos da la posibilidad de utilizar un nombre y una fórmula. Entonces, es decir, yo puedo operar ese rango que yo he nombrado o esa celda que yo he nombrado simple y sencillamente haciendo referencia a ella, ¿verdad? Es decir, simplemente haciendo referencia al nombre que yo le he puesto a un rango. Ya vamos a ver los ejemplos de esto, ¿verdad? Aquí él se los ejemplifica cómo es que usted puede operar con un rango nombrado. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros entonces con esos rangos nombrados o celdas nombradas? Usted puede hacer lo que usted quiera. Es decir, puede hacer operaciones, puede hacer operaciones matemáticas principalmente, o puede hacer funciones también. Y en vez de poner un rango, usted va a poner el nombre que le asignó a ese rango. Entonces, aquí le pone un ejemplo, usted puede sumar horizontalmente, usted puede sumar verticalmente, toda vez y cuando, ya sabe usted cómo operar, pero toda vez y cuando tenga un nombre, esa celda o ese rango, usted puede operar con ella. ¿A dónde trabajamos nosotros el administrador de nombres? Bueno, en la cinta de opciones fórmulas, y ahí hay un icono llamado administrador de nombres. Ya lo vamos a ver en detalle. Y además de eso, también nosotros podemos crear valores constantes. ¿Se recuerdan que al inicio del curso les expliqué que teníamos los tipos de datos que teníamos, ¿verdad? Uno era constante y otro era fórmulas o variables. Es decir, una constante es un valor determinado que va a ser fijo. Y una fórmula, pues, es una operación matemática, podría ser, en donde relativamente puede variar. Entonces dice que nosotros con esta herramienta de administración de nombres, nosotros podemos asignar nombres específicos. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro país tenemos una constante que es el impuesto al valor agregado IVA, que usted sabe que es el 13% sobre todas las compras o sobre todas las ventas. Entonces, esa es una constante para nosotros. También tenemos constantes como, por ejemplo, los descuentos que a usted le hacen de seguro social, los descuentos que a usted le hacen de AFP, los descuentos que a usted le hacen de renta. No es un valor fijo, pero sí es un porcentaje fijo, ¿verdad? En base a su salario. Entonces, esos son constantes que usted puede definir en una variable. Por ejemplo, al IVA, que usted sabe que es el 13%, usted puede asignarle un valor, un nombre a esa constante y le llama IVA. Ese,
Aquí está otro ejemplo donde le dicen, por ejemplo, que el is. El is es un, tiene aquí un valor constante del 3.25%. Entonces, así sucesivamente, usted todos esos descuentos fijos, en vez de estar poniendo un valor numérico, un porcentaje, usted mejor asigna un nombre y de ahí solo va a hacer referencia a ese nombre. Bueno, eso sería en relación al tema de administrador de nombres. Vamos entonces ahora a ver los ejercicios para que se entienda bien. Tenemos acá nuestra hojita de Excel. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Importante para esto es que usted sepa qué es un rango, usted sepa cuál es el nombre de una celda, usted sepa dónde puede los nombres de las celdas por default de Excel. Por ejemplo, ya sabemos que la intersección entre la columna E y la fila 5 es la celda E5. Y la podemos ver aquí en el cuadro de nombres, ¿verdad? Vean. Esta, la primera celda, es la A1, porque es la intersección de la columna A con la fila 1. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver primero entonces? Veamos. Vamos a ubicar por acá, por ejemplo. Bueno, primero, vamos a asignar nombre a un valor para utilizarlo como referencia. Entonces, ¿cómo hacemos eso nosotros? Imagínense que usted tiene... vamos a poner aquí un valor de $100, por ejemplo. Y aquí, como les decía, vamos a poner el IVA, que es el 13%. Entonces, usted tendría que estar aquí, lo que tendría que estar haciendo es, bueno, ¿verdad? La celda que quiero operar por 0.13, ¿verdad? Para obtener el IVA. Entonces, igual en cualquier otro lugar, usted tendría que estar operando con ese valor. Entonces, aquí es donde dice, mire, si usted puede asignar nombre, mejor asigne un nombre a una variable, asigne un nombre constante. Y de ahí usted solo hace referencia a eso. Entonces nosotros, en vez de estar haciendo aquí la multiplicación por 0.13, vamos a crear una constante que le vamos a llamar IVA. Entonces eso lo hacemos nosotros acá. Decía que eso va en fórmulas. Y acá en fórmulas tenemos la sección de nombres definidos. ¿Vean? Fórmulas, nombres definidos. Entonces acá nosotros vamos a asignar un nombre. Ok. Entonces acá en asignar nombre nosotros vamos a poner. Vamos a asignar un nombre que se va a llamar IVA. Ok. Y ese valor IVA, lo que va a tener nada más, pues, en vez de hacer referencia a una celda, va a hacer referencia a un valor. Así. ¿Vean? IVA le estoy diciendo yo, voy a asignar un nombre. Aquí no le estoy asignando un nombre a una celda,
ni le estoy asignando un nombre a un rango de celdas. Aquí estoy asignando una constante que le vamos a llamar IVA y su valor va a ser 0.3. Ok, aquí lo que ha pasado es que vamos a eliminar estos. Sí. Y vamos nuevamente. Asignar nombre. IVA. Va a ser igual a 0.3. Aceptar. Entonces, nosotros ya tenemos una constante llamada IVA, que su valor es 0.3. Entonces, acá usted, en vez de decir la celda por 0.3, no, ¿verdad? Hoy, como ya tenemos una constante, lo que vamos a hacer es, le vamos a decir que para sacar el IVA, nosotros vamos a usar la celda por la constante que nombré, que se llama IVA. ¿Vean? Y el resultado fue el mismo. ¿Ok? Entonces, aquí pareciera un valor pues conocido, ¿verdad? Que usted recuerda porque lo usamos a cada rato, ¿verdad? El 13% del IVA. Pero pueda que usted tenga por ahí un valor, por ejemplo, un porcentaje de comisión o un cálculo de bono o un valor que es difícil de recordar. Entonces, ahí usted usa una constante. Simple y sencillamente asignándole un nombre y el valor. ¿Ok? ¿Estamos claros, señores, con ese ejemplo? Estamos claros. Muy bien. Entonces, acá igual, ¿verdad? Usted imagínese que tenga aquí 200, 300. Entonces, acá si nosotros copiamos hacia abajo, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Usamos referencia relativa, pero la constante del IVA no cambia, ¿vean? Y automáticamente le hizo la operación. Bien. Entonces, en ese caso es cuando nosotros estamos asignando un valor constante. Pero fíjese que usted también puede hacer usted puede asignar un nombre a un valor, es decir, perdón, usted puede asignar nombre a un texto. Igual, ¿verdad? Para utilizarlo como referencia. Entonces, imagínese que usted no quiere, usted usa un nombre o no sé, un par de nombres por ahí frecuentemente, y en vez de estarlo escribiendo, usted mejor lo que va a hacer es que va a asignar un texto para poder ser solo llamado. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos, ¿verdad? En fórmulas, asignar nombre. Y yo le voy a poner aquí mi nombre. ¿Ok? Pero esto en vez de llevar un valor, lo que va a llevar es un texto. Si quitamos aquí esto. Por ejemplo.
Entonces ya asigné un texto a un, ya una constante con mi nombre. Entonces, cuando yo quiera hacer referencia a él, en vez de estar poniendo todo mi nombre, solo voy a dar igual mi nombre. Vean, y automáticamente él se lo va a traer. Entonces, así de sencillo es crear y asignarle nombres. En este caso han sido constantes que nosotros hemos creado. Una constante con el valor del IVA, del porcentaje del IVA, y una constante tipo texto que lo que contiene es mi nombre. Bien. Pero decía también el ejercicio que además de nombres, nosotros podemos asignarle nombre ya sea a celdas o a un rango de celdas. ¿Ok? Entonces, si nosotros, un ejemplo sencillo, tenemos por acá dos valores. Vamos a hacer un ejemplo sencillo primero. Supóngase que usted acá en la columna J2 tiene ciertos valores. Y acá quiere estarlos operando, es decir, quiere estar sumando esos valores. Entonces acá, simple y sencillamente, vamos a poner 3. Yo le puedo decir a este grupo de celdas, en este caso, entonces las voy a marcar, ¿verdad? Voy a marcar el rango. Vean. Y yo puedo aquí asignarle nombre a ese rango, pero también yo puedo hacerlo directamente acá en cuadro de nombres. Aquí le voy a poner mi rango. Y ahora, estas tres celdas se van a llamar individuales, tienen su nombre, ¿verdad? Pero ya tres juntas se van a llamar mi rango. Entonces, es como que lo hayamos hecho de aquí directamente. ¿Y qué es los beneficios que nos presenta el tener agrupado un rango? Bueno, uno de tantos es que yo puedo operar ese rango de celdas sin estar definiendo desde la celda inicial hasta la celda final, ¿verdad? Simple y sencillamente, yo puedo hacer una operación acá. Vamos a utilizar una función bastante utilizada que es la suma. Y aquí yo le puedo decir que opere mi rango. Y él ya sabe que lo que tiene que operar es este rango. Tiene que hacer una sumatoria de este rango. Si yo aquí le cambio este valor, va a cambiar también esto. Entonces ya vimos asignar un nombre con un valor, asignar un nombre con un texto y asignar un nombre a un rango. Básicamente, eso es el poder administrar nombres. Pero vamos a ver vamos a hacer un ejercicio donde se vea más útil, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio acá donde yo tengo un grupo de nombres y tengo los meses de enero, febrero. ¿Hay preguntas o me van siguiendo, estimadísimos alumnos? Yo traté de hacerlo, pero creo que fallé en algo. ¿El qué trató de hacer? Desde el IVA me perdí. Traté de hacerlo, pero algo estaré poniendo mal. ¿Podría repetir? ¿O podría poner la casilla para ver qué es lo que hice mal? ¿Cuál?
le asignó el nombre. Si gusta, hagámoslo juntos. Mejor así, ¿verdad? Hágalo usted y haciéndolo va a aprender. Le voy a permitir compartir su pantalla. Así es como aprendemos mejor, ¿verdad? Haciendo las cosas. Muéstrenos su pantalla para ayudarle. ¿Listo? Aquí todos le vamos a ayudar porque ya todos supimos cómo hacerlo. Sí, porque me perdí. Ajá. ¿Va a asignar un nombre? Vaya. Eso que usted ha puesto ahí en la celda F1 es simple y sencillamente un rótulo, ¿verdad? Ahí no está haciendo. Ajá. Vaya. El valor, en la E1 está el valor de 100. Ok, vale. Entonces, si gusta, ponga el valor de 100, póngalo en la siguiente fila, en la 2. Ahí está bien, donde quiera. Vale. Entonces, lo que usted va a hacer, se va a ir, ahí no necesita estar en ninguna celda porque lo que usted va a asignar es un valor constante. Okay. Le da allá donde dice asignar nombre. Ahí. Correcto. Ahí póngale el nombre que usted quiera asignar. Ok. Ahora donde dice se refiere a. Ahí. Uh-huh. Ahí borre todo eso. No. Dejo todo. Dele a la flechita. Vale. Allí mismo le va a poner igual. No, solo póngale igual. Ahí mismo. 0.3. Porque es una constante, no es referencia a ninguna celda. Dele a aceptar. Y siempre lo dejo en ámbito libro. Sí, sí, es que eso es para que se use en todo el libro, ¿verdad? Ah, ok. Vale. Ahora haga la operación. Igual, toda fórmula empieza con el signo igual, ¿verdad? 100 por IVA. Ponga ahí IVA, que es el nombre que le dio a la constante. Iba, bueno, ya lo tenía, no sé por qué no le funcionaba. Ah. Por, no, quite ese IVA que ese ha de estar mal. Era mayúscula, creo. Este. Ese, cabal. Quizás me reconoce el anterior, tendría que eliminar los demás que hice. Sí, tiene que eliminarlos. Vale. Entonces, vamos a adelantar. Pero ese. Es que dele doble clic a ese. Ahora sí. Pero, sí. Sí, es que quiero ver. 0.13, el 13% de 100 es 13. Sí. El libro práctica, sí, ahí está. Sí, es que yo le puse así a mi libro prácticas. Vale. Vale, entonces se fijó, sí le funcionó, ¿verdad? Sí. Gracias. Pero lo único que ahí tiene un montón, ya vamos a explicar dónde ver todas las constantes y rangos nombrados que nosotros tenemos. Ok, dejo de compartir. Gracias. A usted. Bueno, ya nos compartió Carmen Elena cómo hizo ya su ejercicio. Espero que eso nos haya ayudado a todos también para tener claro cómo es que estamos ejemplificando esto. Bueno, les decía, vamos a hacer un ejemplo acá donde yo voy a tener nombres y varios meses. Por ejemplo, supóngase que aquí usted tiene, le dan, no sé, la venta, ¿verdad? De estos vendedores de cada mes, por ejemplo. Vale. Entonces aquí nosotros vamos a tener ciertos valores. Por ejemplo, vamos a inventarnos aquí algunos valores. Lo mismo acá. Aquí son cualquier valor, va solo para hacer el ejemplo.
Tenemos otros. Ciento cincuenta, 325, 125, 425 y 125. Estos son valores cualquiera que les han dado a ustedes. Sin embargo, estos valores pueden variar, ¿verdad? Vale. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, tenemos nombres y tenemos los meses. Y tenemos valores. ¿Verdad? Estos valores son, póngale que son valores de ventas. Entonces, acá nosotros podemos hacer nosotros podemos hacer aquí dos cosas, ¿verdad? Podemos hacer una operación donde le decimos que nos sume todas estas celdas para tener el total. Usted, podemos hacer o podemos hacer incluso usar la función suma, así como la usamos acá. Entonces, pero en vez de yo estar recordándome el rango o poniendo el rango correspondiente que quiero sumar, yo mejor a ese rango le voy a poner un nombre. Entonces yo le voy a decir que este rango, el de Héctor, acá, yo lo voy a marcar, vean. Las ventas de, estas son las ventas de Héctor. Entonces, a este rango yo le voy a poner un nombre. ¿Y cómo le voy a poner? Yo lo puedo hacer aquí directamente, como el ejemplo que les di, o lo puedo hacer también aquí en fórmula, ¿verdad? Aquí en fórmulas. Yo le puedo crear desde la selección. Vean, si yo le doy acá, lo que va a hacer es que me le va a asignar un nombre a este rango. Pero si yo quiero que le cree un nombre, crear desde la selección. Entonces, él me dice que va a crear un nombre a partir de los valores de la fila superior o la columna de la izquierda. Entonces, yo le voy a decir a partir de la columna de la izquierda. Vamos a ver qué pasa acá. Acá lo que sucedió es que okay. Ahí está, vamos. Correcto. Entonces, lo que creó es que a este rango de celdas le creó un nombre. Pero si usted lo va a hacer desde la selección, tiene que incluir el nombre que le va a dar, ¿verdad? Por ejemplo, yo incluí también Héctor porque él le asigna, acá dice, él le asigna el nombre a partir de la columna de la izquierda. Entonces aquí le puso Héctor. Si yo quiero crear el rango Armando, me ubico en Armando, marco todo el rango y si le doy crear desde la selección, él le va a poner el nombre a este rango, le va a poner el nombre de la primera columna. Crear desde la selección, columna de la izquierda. Aceptar. Entonces, a esto le puso Armando. Vean que no, no, aquí no tomó en cuenta esto, ¿verdad? Solo lo tomó en cuenta para asignarle el nombre. Pero el rango realmente es desde acá
desde la B3 hasta la G3, hasta la G3. Entonces, esa es una forma que usted tiene de crear rangos, asignarle nombre a los rangos. Otra forma sencilla que usted puede hacerlo es aquí, ¿verdad? Marca el rango exactamente y se va acá, al cuadro de nombres. Y ahí le pone el nombre. En este caso, el nombre sería Josué. ¿Ok? Otra forma que usted tiene de crear rangos. Entonces, ahorita ya creé tres rangos. El rango de ventas de Héctor, el rango de ventas de Armando y el rango de ventas Josué. Vamos a crear este otro, vean, rápido, crear desde la selección, de la columna de la izquierda, ese es el nombre que le va a poner. Entonces a este le puso Alejandro y a este le va a poner Anita. Crear desde la selección, columna de la izquierda. Entonces aquí ya tenemos por cada uno de los vendedores, podríamos decir, ya tenemos su rango. Y podemos hacerlo también acá, vean. Yo quiero, si me dicen, yo quiero saber la venta de enero, entonces yo tendría que ir a buscar toda celda por celda o el rango de celdas. Entonces, no, mejor yo le voy a asignar un nombre a todas las ventas de, en este caso, de enero. Entonces, esto es al revés, ¿verdad? Usted marca acá. Crear desde la selección. Entonces, ya no es de la columna izquierda, sino que de la fila superior. En este caso, la fila superior es enero. Y aquí lo que hizo es que a esto le puso enero. ¿Ok? Hago lo mismo acá, desde la fila superior. O puedo hacerlo yo así, marcando el rango a partir de donde están los valores y aquí le pongo marzo. ¿Ok? Ahí como usted quiera, ¿verdad? Como a usted le salga más fácil. Y acá, a este le voy a poner abril. Entonces, este rango. Y si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si yo marco exactamente el rango, pero para esto tengo yo que recordarme, ¿verdad? Pero si yo marco exactamente el rango, él me dice el nombre. Pero, pues sí tiene que usted acordarse cuál es el rango que marcó, porque si usted pone ya otra cosa, ya no le pone el nombre, ¿verdad? A este le vamos a poner mayo. Ahí como usted sienta más fácil. Y otra forma también de hacerlo. Acá, ¿verdad? En asignar nombre. Marco. Y aquí le pongo yo junio. Fíjense que él es tan inteligente que ya se dio cuenta, ¿verdad? Que arriba está un nombre al que puede hacer referencia. Y le pone junio. Entonces ya tenemos rangos nombrados tanto de las ventas de los meses, las ventas de los meses y las ventas de cada vendedor. Entonces la gran ventaja de esto es que usted puede operar. ¿Cómo? Vamos, la próxima clase ya es de fórmulas y funciones, ¿verdad? Ahí ya vamos a ver más en detalle todo este tema de las funciones, pero ahorita para efectos de ejemplo vamos a ocupar esta función que se llama suma, que ya la usamos en el ejemplo anterior. Entonces acá, fíjense bien, para usted operar un rango, aquí tendríamos que ir a marcar todo el rango que comprende esa celda. Pero como yo ya sé, ya asigné un rango a Héctor, entonces yo aquí solo le pongo que haga una operación de suma en el rango Héctor. Y vean, él automáticamente lo que hizo es que le sumó todo este valor. Quiere decir que la sumatoria de todo esto es 1275, que es lo que le ha puesto acá. Entonces, esa es la ventaja, ¿verdad? De crear
de crear de asignar nombres a rangos. Y eso usted lo puede utilizar en cualquier lugar, ¿verdad? No necesariamente acá, ¿verdad? Usted le pueden decir aquí, mire, quiero saber cuál es la suma de las ventas de Héctor. Ah, sí, dice usted. Ahí solo pone acá, suma del rango Héctor. Y efectivamente es este mismo valor, ¿verdad? ¿Ok? Y no importa dónde haga, donde ponga el llamado, siempre la va a ubicar. Sí. Vaya, imagínense, yo aquí lo voy a poner en la J16. Quiero hacer la suma de las ventas de Héctor. Ahí me lo puso. ¿Ok? Entonces, igual, ¿verdad? Yo le voy a poner aquí entonces que quiero la suma de Armando. Me tiene que dar la sumatoria. Lo mismo, la suma de Josué. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la facilidad? Y la suma de, por ejemplo, de Alejandro. Igual. Y la suma de Anita. Entonces, ya usted no necesita estar marcando rangos ni recordarse de rangos. Imagínese, si por otro lado le piden ese dato, usted ya solo hace la operación y ya le pone, él ya sabe el rango que va a ir a traer porque usted ya lo nombró con anticipación. ¿Ok? Entonces, les va a quedar de ejercicio a ustedes hacer aquí la suma de los meses, ¿verdad? Eso me van a hacer ustedes de tarea. Yo les voy a compartir este archivo. Antes, ¿verdad? Vamos a ver qué hay aquí en este botón grande de administrador de nombres. Aquí lo que nos aparece es todos los rangos que nosotros hemos nombrado. Miren. Si usted no se acuerda, por ejemplo, qué rango le puso a su hoja es bien grande, ¿verdad? Y tiene un montón de rangos por ahí nombrados. Usted se va en administrador nombres y aquí puede verlos. Por ejemplo, ¿cuáles son los de Anita? Yo puedo ver aquí. Modificar. Y ahí me dice, ¿verdad? Que ese rango Anita está en la hoja 1, ¿sí? Y va desde la celda B6 hasta la G6. Efectivamente, desde la B6 hasta la G6. Y ahí usted puede cambiarlo si quiere, ¿verdad? Pero si no, usted también puede eliminarlo. Fíjense que eliminar un rango, no hay forma de eliminarlo. Usted no puede venir y marcar aquí el rango, por ejemplo, de Héctor. Usted ya sabe que es este. Aquí dice. Y decirle aquí lo voy a eliminar. Así. Eso no funciona. No se puede eliminar desde acá. Todo rango o celda nombrada que usted quiera eliminar, tiene que venir a hacerlo desde el administrador de nombres. Por ejemplo, por ahí la compañera Carmen Elena, que tiene un montón de fórmulas ahí del IVA, ella tiene que venir acá a administrador de nombres, señalar ahí la que no le sirve y eliminar, ¿verdad? Hecho, ya estuvo. Para que solo le quede la que ella necesita. Usted la señala y le da eliminar. ¿Ok? Y también puede crear una nueva desde acá, ¿verdad? Que ya vimos la forma de hacerlo, ya sea un rango o un valor constante. ¿Ok? Entonces,
Voy a compartirles estos archivos, incluyendo este ejemplo. Y ustedes lo que aquí lo que van a hacer en esta hoja que va de ejemplos, pues van a sumar con los nombres de los rangos los meses. Recuérdense que ya les pusimos nombre. Entonces ya no va a necesitar ya nombrarlos porque ya les pusimos nombre. Y les pusimos precisamente este nombre de aquí. ¿Ok? ¿Queda claro, estimadísimos? ¿Alguna duda? Súper interesante la clase. Súper interesante. Muy bien. Entonces voy a pasar ahorita a guardar este archivo, perdón. Vamos a guardarlo para compartírselos junto con los anteriores. Ok, entonces ahorita se los voy a pasar, les voy a compartir tres archivos de las clases que hemos visto anteriormente. Vimos, quiero ver de lo que hemos visto. Sí, hemos visto referencias relativas y absolutas. Les voy a pasar todo el ejemplo que hicimos. Ayer que vimos formato condicional y este que hemos visto ahorita de administrador de nombres. Por ahí había el primero que ahí sí era lo bien básico lo que hicimos. Aquí voy. Veamos. Primero. ¿Se entendió, estimadísimos? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo queda claro? ¿Claro como la horchata? Yo tengo una duda, Macizo. Adelante. En el caso, cuando utilizamos una fórmula en una celda, por ejemplo, la función suma, cuando yo hago el rellenado con las celdas adyacentes, la función se corre y va sumando. Bueno, si no está fija, va sumando. Pero en el caso de asignar nombres no sucede lo mismo, ¿verdad? Tengo que poner exactamente el nombre a la hora de utilizar la función. Sí, ahí no se le va a correr porque ese nombre es como una constante, es como que usted haya puesto una referencia absoluta, ¿verdad? Entonces ahí sí, ahí no se le va a correr, ahí tiene que poner el nombre del rango en cada, si usted va a copiar en cada fila, por ejemplo, para el ejemplo nuestro, tiene que poner el nombre. Ah, okay, así entiendo. Es, sí. Bueno, va el primero, por favor, me dicen si les llega. Referencias absolutas y relativas que vimos. Por favor, verifiquen que lo tengan. En el chat se lo estoy compartiendo porque es más rápido, ¿verdad? Más inmediato. El primero sí ya ha recibido. Muy bien. Vamos entonces con el segundo, que lo que vimos ayer fueron formato condicional. ¿Le gustó los formatos condicionales? ¿Le gustó los formatos condicionales, estimadísimos? Sí, yo los uso en el trabajo y aprendí algo nuevo. Bueno, que me alegro, espero que todos, al igual que Carmen Elena Nerio, también estén disfrutando esto, ¿verdad? Porque esto, como les dije al inicio, tiene que gustarle para disfrutarlo. Y ¿ya le llegó el de formato condicional? Recibido. Muy bien. Los demás, por favor, verifiquen. Y sí, ahorita va acá también el de administrador de nombres, que es el que acabamos de ver y del que me van a hacer un ejercicio.
que lo único que van a hacer es sumar los rangos de los meses. ¿Y ese por dónde se lo compartiríamos o le mostramos pantalla o algo así? El lunes yo voy a preguntarle ahí a algunos si lo han hecho y que me lo muestren. Ok. Recuérdense que haciendo es como más aprendemos. Bueno, estimadísimos, creo que llegamos hasta acá. Espero que hagan el ejercicio, espero que practiquen todas las clases que hemos visto. El día lunes estaríamos terminando esta sección 2 o semana 2. El día lunes vamos a ver fórmulas y funciones básicas, ¿verdad? Un tema también bastante amplio. Y ahí nos vamos a dar gusto aprendiendo a crear fórmulas y aprendiendo a usar funciones. ¿Ok? Así que descansen el fin de semana, practiquen su Excel en sus ratitos de ocio. Y nos vemos el lunes por este mismo canal y a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, aún no que ver la pantalla. Veámoslo. Veámoslo entonces. Compártame ahí, por favor, y quiero ver qué pantalla le sale. La puede, pues, estoy en los formatos condicionados. Ahorita no estoy viendo, espéreme que ahorita no estoy bien. Sí, hoy sí, vaya. Adelante. Ahí está en formatos condicionales, que es la clase de ayer. Correcto, y miren esa cursora. Ah, sí es cierto, ya había ahí el problema, mire. Así es el curso de la primera semana también, que es el señor, ahí está el señor de lentos. Sí. No, y no se parece nada a mí, ¿verdad? No. Deme. Entonces, quiero ver, váyase, sálgase de la plataforma y vuelva a entrar. Quiero ver qué dice en la primera pantalla que le sale. Acá, en el curso, donde me sale todo. Sálgase de todo, sí. Sálgase de todo. Cierre esa ventana, ¿verdad? Esa donde. Sí, ciérrela. Esa donde dice inglés corporativo online, ciérrela. O bueno, ahí es donde usted entra. Ahí entra. Ingrese o ella está adentro. Espéreme, pero es que no es allí donde tiene que ingresar. Creo que por ahí está el problema, no sé por qué y por qué. Ah, ahí está. Ajá, aquí me sale, ¿verdad? Es que le salen dos Excel básicos, mire. Ah, ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Cuál le dio clic? Dele. Porque se fija el mismo código también. ¿Qué? Sí, ahí está el problema, que a usted le salen dos. Fíjese bien a cuál es el que le da y ese, o sea, uno de los dos es el correcto. No sé por qué la han inscrito en los dos. Váyase a donde estábamos. Referencias absolutas era. Sí, aquí estamos. Ajá.
La sección 2 de ley. ¿Y ahí a cuál? Bueno, ¿entró al primero o al segundo? ¿No se fijó? Entré a la sección 1 y ya me salía uno de ustedes. Ahorita aquí estoy en la sección 2. A ver si me carga. Bye. Veamos. ¿Dónde está el mensaje? La duda. Vaya, ahí está. Ahí está. Ah, pues sí, entonces es eso. Lo que pasa es que la han inscrito en 2. Entonces entre al correcto. Va, va. Sí, bueno, gracias, licenciado. Ok. Buenas noches, entonces. Buenas noches, descanse. Que descansen.